Muchas gracias, para mí es un gran gusto estar conversando con ustedes. Bueno, ya por mediados del 2013 me llamó el entonces embajador de México en Buenos Aires y me llamó por este tema, ¿no es cierto? Y me llamó, sabe que se había constituido este grupo y bueno, que había que encontrar, digamos, algún foro, algún ámbito para informar y plantear de la constitución del México. Yo le propuse que se hiciera el CAE, y se hizo exactamente, vinieron los 5 embajadores del grupo, y fue, ¿no es cierto?, la primera exposición en Argentina, ¿no es cierto?, desde que yo tuve conocimiento, ¿no es cierto?, que fue en ese momento, de este agrupamiento, me pareció algo realmente tremendamente positivo e interesante y con muchas potencialidades. Y ahí me dijo, dado que yo no soy funcionario, soy analista, ¿no es cierto? Y ahí me surgió la primera pregunta hace 5 años, que la vuelvo a tener hoy. ¿Y por qué Argentina no está en América? Vamos por acá. Acá hay una circunstancia que es la siguiente. Es decir, para mí está muy claro que la circunstancia que genera el MICTA es el G20. La circunstancia que genera el MICTA. Fijémonos que en la década de cumbres de jefe de Estado y jefe de gobierno del MICTA, del G20, el MICTA surge exactamente en el medio de este periodo cronológico. El MICTA es el que ha creado las circunstancias y en alguna medida delineado, ¿no es cierto?, su conformación. Tenemos, no es que el G20 esté organizado de esta manera, pero fácticamente es así, tenemos el G7. Los 7 países del G7 están en el MICTA. El G7, el G20 es un grupo preexistente, muy, ¿no es cierto?, desarrollado, muy consolidado, con sus cumbres anuales, con acuerdos, agenda, objetivos. Del otro lado están los BRICS, que casi un poquito antes, ¿no es cierto?, de la constitución del MICTA, Sudáfrica, que por dimensión, ¿no es cierto?, debería haber estado en MICTA, se incorporó a los BRICS. No por una razón de volumen del país, sino por una razón geopolítica. Las potencias emergentes querían tener la participación de África. Y el único país de África que estaba en el G20 es Sudáfrica. Por eso en este contexto, yo diría, el G20 ha creado, ¿no es cierto?, la circunstancia que ha generado el mismo. Para mí es un grupo, insisto, tremendamente interesante desde una perspectiva argentina y desde una perspectiva global. Acá se planteó una pregunta, ¿no es cierto? En alguna medida es el para qué y qué hacer. Bueno, yo planteo lo siguiente: una cosa son las capacidades, otra cosa son los objetivos. Objetivo puede ser promover el comercio, objetivo puede ser promover la política de género, pero las capacidades, por ejemplo, lo que se metió, concertación de política, genera una concertación de política. Esto no es un objetivo, es una capacidad que la tiene y está asumida. Segundo, creo que hay otra capacidad a desarrollar, que es la gestión de consensos. Creo que además, ¿no es cierto?, de concertación de política, el MICTA puede tener una función, una capacidad en cuanto a ser un gestor de consensos en un mundo complejo y me parece que cada vez más conflictivo, no menos. Tercero, una capacidad de promover temas de agenda. Promover temas de agenda. Y esto en alguna medida, ¿no es cierto?, como primer ámbito de desarrollo, o sea, que ver, promover, ¿no es cierto?, temas de agenda. Cuatro, es la capacidad de ser un modelo de convivencia y coincidencia en la diversidad. Es un punto crecientemente conflictivo. Acá hay una diversidad regional o geográfica, hay una diversidad histórica, una diversidad cultural y una diversidad incluso religiosa en cuanto a las religiones predominantes. Pero que en este ámbito hay un ejemplo concreto de convivencia y coincidencia de diversidad, diría que es una quinta capacidad. Bueno, la sexta es un poco, la quinta es un poco más compleja y para mí tiene que ver, ¿no?, con que, bueno, el G20 ha sido tremendamente eficaz y operativo porque son 19 países más la Unión Europea,
80, ¿no es cierto? 60, 80% en diversos indicadores. Ahora, hay 200 países que están afuera. Hay 200 países que están afuera. En alguna medida, y te lo pido personal, los países del MICTAM tienen que apuntar a, en alguna medida, representar en sus respectivos ámbitos regionales o subregionales la voz de los sin voz en el ámbito del G20. Y yo plantearía esto como las capacidades. Pero, para abreviar y no extenderme, ¿no es cierto? Más allá de que este es el punto de la Argentina, ¿no es cierto? Que para mí es muy importante y la misma pregunta que me planteaba hace 5 años. ¿Por qué no? Si para Argentina es una oportunidad enorme este grupo en su potencialidad, ¿no es cierto? En última instancia, tomamos los 19 países, ¿no es cierto?, del G20, los 7 del G7, los 5 de los BRIC, dejamos a Unión Europea, nos quedan 7 países, los 5 del, ¿no es cierto?, del MICTA, y nos queda Argentina, Arabia Saudita. En la gestación del MICTA, la discusión sobre Arabia Saudita fue el régimen político. Bueno, lo que está pasando en los últimos días quizás nos esté mostrando que no fue, diríamos, una decisión tan arbitraria, ¿no? Pero Argentina, ¿por qué? Bueno, Argentina tomó la decisión de no incorporarse a un grupo que, como se señaló, y yo subrayo y comparto, es flexible, sin estructura burocrática, ¿no es cierto? Con lo cual, que tampoco en nuestro caso incorporamos al MICTA genera algún tipo de hito político, requisito político, con la autorización o convalidación del Congreso, es una situación, ¿no es cierto?, de derecho. Bueno, y acá viene un punto que para mí es crucial, ¿no es cierto? En la administración anterior mi capacidad de diálogo era muy limitada, pero con algunos funcionarios que hablé le dije, bueno, ¿cómo Argentina no aprovecha esta oportunidad de incorporarse en él? La respuesta en realidad no me la dio a mí, la dio públicamente el entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. Me dijo, no, Argentina tiene que ser miembro de los BRICS. Y lo dijo públicamente. Y le encomendó al entonces expresidente Lula, con estas palabras textuales públicamente, que fuera el embajador de Argentina para gestionar la incorporación de Argentina a los BRICS. Esto partía, a ver, de un error de comprensión de las relaciones globales, pero también de un error de autopercepción respecto a las magnitudes, ¿no es cierto?, a las magnitudes propias, ¿no es cierto?, en ese momento. Es más, hubo inclusive algún episodio cuando la cumbre de los BRICS, la última cumbre de los BRICS en Brasilia, donde la Argentina planteó que Rusia iba a pedir en el que Argentina se incorpore a los BRICS, cosa que después Rusia, ¿no es cierto? Ahora, esto fue, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior de Argentina, y la no incorporación de Argentina a MICTA derivaba de una determinada visión. Pero vino un cambio de gobierno. Tenemos la administración Macri, que tiene una orientación de política exterior, diríamos, diametralmente opuesta a la administración de Cristina Kirchner, de reinserción con el mundo, mejores relaciones, totalmente distinta. Acá yo he tenido un mejor nivel de diálogo. Uno de los primeros temas que yo planteé es: ¿por qué Argentina no se incorpora al MICTA? Para Argentina es todo ganancia, en mi opinión, incorporación al MICTA. Es un grupo de países medianos muy interesantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y me fue encontrando con respuestas dilatorias. No sé si, es decir, tampoco argumentaciones. ¿No es cierto? Esta administración no tiene, a ver, un error de autopercepción como el anterior respecto al BRICS. No lo tiene. Pero no tiene, a ver, digo, por lo menos hasta ahora, y ojalá esta cumbre del G20 y si alguna contribución podemos hacer, una voluntad política de hacerlo, ¿no es cierto?, en este punto. Desde ya yo no lo comparto. Si yo tengo que argumentar desde la perspectiva argentina, ¿por qué para mí, ¿no es cierto?, Argentina debería incorporarse a este grupo? Y el primer punto para mí
es una gran contribución para ordenar nuestra autopercepción. Es decir, integrar un grupo de países, llamémoslo, medianos en el ámbito del G20, en mi opinión, exitosos, como acá acaba de escribir Ochoa, en cada uno, ¿no es cierto?, de ámbitos regionales, capacidades, etc., es muy útil a los argentinos para ordenar nuestra autopercepción. Y este sería el primero, que es un objetivo político y hasta cierto punto de vista, yo diría hasta cultural. Bueno, esto también, ¿no es cierto? Creo que el segundo punto, ¿no es cierto? Es decir, esto para Argentina implica, que acá es la segunda cuestión, ¿no? Es decir, quizás ordenar más nuestro rol regional o subregional. ¿Cómo operan, funcionan estos cinco países del MITA? Para mí es una buena referencia para Argentina, que está al lado de un Brasil que es muy grande, ¿no es cierto? Que es un Brasil que es muy grande. Bueno, como otros países también, como lo señaló el embajador, ¿no es cierto?, de Australia, respecto a Australia, o como el caso de Corea, Japón, China, México, Estados Unidos, Turquía menos, pero también al lado. Entonces, son ejemplos concretos de cómo manejar esa situación del país mediano al lado de, ¿no es cierto?, de países o potencias más grandes. Bueno, hay las dos dimensiones. Cada uno de estos países para Argentina son oportunidades bilaterales a desarrollar. Yo creo que con los cinco países hay una enorme potencialidad de desarrollo de relaciones bilaterales, y en algunas medidas también son puentes o vías de acceso subregionales a otros, ¿no es cierto?, pienso, ¿no es cierto?, que la Argentina puede, bueno, puede significar varios aportes, ¿no es cierto?, para el MITA. Pero creo que la incorporación de Argentina, ¿no es cierto?, si se concreta, tiene que apuntar a, bueno, quizás sea una opinión un poco personal, ¿no?, a la generación de una red global de países medianos. A lo mejor en términos de mediano tenemos que revisarlo y encontrar otro mejor. No sé si el término mediano es el más exacto política o diplomáticamente. Es gráfico y las magnitudes en el ámbito del G20 son concretas para fundamentar. Pero si uno piensa en una proyección de red global, quizás tengamos que encontrar otro término. Para Argentina en concreto, la realidad es que lo que podemos llamar por ahora países medianos cada vez son más relevantes como destino a las exportaciones argentinas. Estamos teniendo un cambio bastante acelerado, Ochoa que conoce eso, ya, ¿no es cierto? Es decir, en el cual, ¿no es cierto?, el comercio exterior argentino está, en lugar de estar tan concentrado en Estados Unidos, China, etc., empieza a diversificarse, y estamos encontrando que los países medianos cada vez son más relevantes. Y en este contexto, la atención con el MITA puede ser realmente muy interesante. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la política exterior argentina, este es otro ámbito de desarrollo de acción, ¿no es cierto?, de política exterior argentina. Yo propondría, sé que no voy a tener mucho eco, que esta cumbre del G20 en Buenos Aires fuera la oportunidad para que Argentina tomara la decisión política de incorporarse al MITA, porque sería una gran oportunidad para hacerlo. Entonces, mi conclusión, ¿no es cierto?, creo que el grupo es un grupo realmente muy interesante, tiene muchas posibilidades y capacidades, es mucho lo que se ha logrado, porque la continuidad en este tipo de grupos fácticos flexibles es muy importante, y hay una continuidad, ¿no es cierto?, exitosa. Para la Argentina, creo que es una gran oportunidad, casi, yo diría que es una sin razón que no estemos en Argentina, es una opinión, ¿no es cierto?, personal. Y bueno, lo que yo creo que tenemos que ir haciendo, lo que pensamos como yo, es seguir planteando que esto es una conveniencia, que esto es una necesidad para la República Argentina y que los intereses de la República Argentina, es decir, son coincidentes con la incorporación
al MIRNA. Muchas gracias.